Saludos mortales, mis queridos sobrinos. Bienvenidos a la ruta de vuestro viejo Tito Borlo. El culpable del programa de hoy es un sobrinejo que se llama Ever Núñez, que me dijo: ¿y por qué no hablas de tus posesiones más queridas en el próximo programa? Y aquí estoy. Voy a ir mostrando cosillas que a lo mejor son pequeñas, pero que tienen mucho significado para mí a lo largo del tiempo. Estos objetos los he elegido porque son muy míos. Salen directamente desde lo más profundo y llevan conmigo toda la vida. Si no llevan conmigo toda la vida, los he conseguido en un momento muy puntual de mi vida. No me separo de ellos, por eso son importantes para mí y es lo que vamos a ver. ¿Y cuándo será, queridos? Muy bien, como siempre, después de la cabecera. La gruta del tío Marlac. El primero de ellos es este manual de patomas que aquí tenéis, que lo tengo hace muchísimos años. Esto es una publicación, creo que del año 1977. ¿Sí? ¿Quién es Patomas? Patomas es el alter ego del pato Donald, que se transformaba en una especie de superhéroe por la noche para vengarse de la gente que no le trataba bien durante el día. Y salen pues los personajes de siempre, sus sobrinos, el tío Gilito. Yo lo descubrí en unas publicaciones, no me acuerdo, que salían ellos, no sé si era el Don Mickey o ahora mismo no recuerdo bien. Yo no me podía imaginar que el pato Donald fuera un superhéroe, además con toda la personalidad del pato Donald. Bueno, ¿y qué tiene el manual de Patomas? Pues juegos de magia, te enseñaban a manejar la varita mágica, la bola de cristal. Lo que habré soñado por conseguir este volumen, y luego cuando lo conseguí me explotó la cabeza de todas. El manual de Patomas. Tengo un amigo que se las da de duro, que se llama Gorka el Oscuro. Una vez dijo algo sobre este manual y quiero que se vea ahora mismo. Un segundo, mientras lo preparas, quería mandar un mensaje al Tito Morlo, sí, que no está. Tito. Vale, díselo, hostia. Espérate, que te pongo en grande. ¡Ay, te he ocultado! Ay, mira, mira, el manual de Patomas. No es el único que tiene esta mierda, tío. Ya está. Vale. Caidísimo Gorka el Oscuro. Sabes que te quiero con locura. Que es que, vamos, te cogería y te estrujaría con abrazos mortales hasta que no te quedase vida. Que estaría lamiéndote a lengüetazos esa calva tan reluciente que tienes. Pero llamar esto esta mierda. Pero si es una maravilla. Che. Un momento, Tito. Vamos a ver cómo se nota aquí la brecha generacional. Que lo de la mierda esta es una forma de hablar, que Patomas mola todo. A ver si ahora me van a venir aquí los hooligans de Patomas por tu culpa y me van a reventar los cristales. Joder, hombre, que es... La mierda esta es que así los jóvenes hablamos así. Joder, Tito, que te has puesto en la jerga juvenil. Y lo de lamerme la calva, que por cierto no es calva, es frente a aerodinámica, ¿sabes? Para que me dé el fresco, que soy muy de sudar. Pues oye, está guay. Yo sabes que disfruto mucho siempre que me lamer la calva. Pero es que todos los días se me van a ver los sesos al final. Me vas a desgastar la cabeza, Tito. No, en serio, la fuera de bromas, no me estoy metiendo con Gorka, que somos amigos, pero es que hablamos así entre nosotros. Un besazo desde aquí, Gorka el Oscuro, y tu maravilloso... ¿Cómo se llama? Es que tiene un programa, no me acuerdo cómo se llamaba. El Rincón Oscuro, Tito, se llama El Rincón Oscuro. A ver si estamos a lo que estamos, que es que te disipas. Ah, sí, El Rincón Oscuro, es que estoy perdiendo la cabeza últimamente. Ahí el Alzheimer. Venga, otra cosilla. Este parchís lleva conmigo toda la vida. Me lo puso el ratoncito Pérez. Y fijaros, es un chis de siempre, de principios de los 80. No puedo separarme de él. Este es mi tablero de parchís. Hay otros que tienen tablero Ouija, ¿no? Yo tengo mi tablero del parchís. Que si algún día me veo obligado a invocar los espíritus, no lo haré con Ouija, lo haré con este parchís. Además me gusta mucho esta parte de la oca. Siempre me han gustado estas ilustraciones antiguas, que hay algunas que no se entienden ni lo que es, pero es una auténtica maravilla.
Parece que es madera, pero yo creo que es plasticorro. Pero bueno, es plasticorro de principios de los 80. Que además, hace poquito cayó en mis manos un libro de esos de Yo fui a EGB, que ahora parece que está muy de moda el tema de los 80 y del EGB, que parece que ahora todo el mundo... yo fui a EGB y tal. Bueno, sí, qué pasa, yo también fui a EGB y tampoco... En uno de estos libros vi este parchís y, ¡ay, coño, si yo tengo uno de estos! Y bueno, pues mira, pues aquí está el parchís. Madre mía, los parchises y el juego de la oca. Yo siempre jugaba al otro lado, al del juego de la oca, porque era más fácil. Yo es que lo de las cosas enrevesadas, yo iba a lo fácil. Y tiro porque me toca. Y esto que os voy a enseñar a continuación, esta cinta de la orquesta Mondragón, muñeca hinchable. Esta cinta era de mis tíos. He pasado noches y noches cuando era crío escuchando esta cinta. Significa para mí un abrir de puertas a un mundo. Yo voy a deciros lo que representa para mí esta increíble orquesta. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca. Cuando apareció la orquesta Mondragón, muchos de nosotros conocimos ciertos mundos a través de ellos. Ahora mismo la gente dice, sí, que Javier Gurruchaga, que si es un depravado, que si es un tal, que si es un cual, que puede ser lo que quiera. Yo no defiendo ni comparto nada. Me podéis decir lo que sea. Yo no me meto en la vida personal de nadie, pero yo estoy valorando el arte. Lo que digo es que en aquella época, cuando Javier Gurruchaga salió con su orquesta Mondragón, no solo veías a unos músicos, no solo veías una banda. Era una combinación mágica entre música y espectáculo, teatro, diversión, freaks. Era una maravilla, de verdad. Y Javier Gurruchaga para mí ha sido uno de los primeros showman en España. Así de claro lo digo. Así que esta cinta es una de mis posesiones mortales más queridas. Si me la quita alguien, ¡mato! Ya sabéis que algo que me gusta muchísimo es la Guerra de las Galaxias. El Land Speeder de Luke. Fijaros, lo hecho polvo que está. Aquí, veis, tiene la tapa, tiene el dibujito de como si tuviera ahí los motores que van por dentro. Ahí podéis ver las pegatinas, tal, pero le falta la luneta de adelante y le faltan cosas. Este juguetito lo conseguí hace unos 25 años. Fue el juguete que siempre quise tener y nunca tuve, porque era muy caro. Este nuevo, por cualquier marca de estas que se dediquen a productos de la Guerra de las Galaxias, te puede costar unos 30 y pico euros. ¿A qué no sabéis cuánto me costó? Así, tan hecho polvo como está. Me gasté en este, porque yo quería este, no quería otro, 7.000 de las antiguas pesetas. Y dices, ¿estás loco? Pues sí, estaré loco. Pero esto es uno de los objetos super fetiche para mí, de la Guerra de las Galaxias. Esto es muy importante para mí. Y esto no es que mate, es que remato. Te mato y te remato. Y si no te he dejado muerto, te piso con el tacón y te escupo en el ojo. Para que te cuesta. ¿Siete talegos? ¿7.000 pelas? Yo de verdad, yo no entiendo en qué os dejáis los dineros. Os dejáis los dineros en unas... ¿en unas chorradas? Y ahora, para terminar, os voy a enseñar algo que no solo es muy importante para mí, sino que me formó. El libro que tenéis aquí, que se llama The Horror Film Handbook, de Alan Frank. Este libro que veis así, en su día, tenía un cobertor de estos de papel satinado, muy bonito. Mira, por aquí os lo pongo para que lo veáis. Este le tengo hace muchísimos años. Es del año 77. Me lo compró mi padre en una tienda que se llamaba Candilejas. Mira, aquí lo pone, Candilejas. Le costó a mi padre 1.000 pesetas. Es una enciclopedia de cine de terror. Alan Frank tiene más publicaciones de este estilo. Esta es una auténtica joya. Se puede ver en algunas páginas que tengo marcado con un punto las películas que iba consiguiendo. ¿Lo veis? Y aquí es donde descubrí por primera vez películas que no sabía ni que existían.
de este tipo de libros luego tuve más. Fui consiguiendo este tipo de enciclopedias. Aprendí mucho sobre cine de terror, cine casposo, y luego ya empecé a sentir curiosidad por conseguir estas piezas y tal, y todo era apoyado por estos libros. Madre mía, Tito, es que tú eres... Esos son incunables ya, es que nos gusta, que nos gustan los libros antiguos, ¿eh? Mira, esto es un recopilatorio de cine de que tenías que hacer por fascículos del diario 16, del 86 creo que es. Esto es una delicia, pero vamos, es que lo tuyo es de esos, de los de... Es que, macho, eres un incunable todo tú. Y bueno, queridos, ya no tengo más que enseñaros. Bueno, tengo más cosas. Puedo hacer otra selección y otro día haremos más y lo podremos convertir en una sección esto. Espero que lo hayáis pasado bien. Se despide vuestro viejo Tito Morlock. Hasta el programa que viene. ¡Saludos mortales! Oye, aunque me llame calvo, suscribíos en el canal del Tito Morlock, porque es que es canela en rama, es que es oro molido, es que tiene cosas, es que tiene una mandanga buenísima, tiene muy buena mierda. ¿Ves, Tito? Así se emplea mierda. Tiene buena mierda. Es jerga juvenil. Así hablamos la juventud. No es que Pato más sea una mierda. Es que es una forma de hablar. Que es que al final me la lías. Me van a venir aquí y me van a reventar la casa.